Buenos días. Hablo todavía con el mal cuerpo por la violencia y la crispación que vivimos ayer. Me parece un verdadero drama que estando las sucis madrileñas llenas, algunas solo estén pendientes de ofrecer ruido y odio. Me preocupa muchísimo. La señora Monasterio es mala gente. Solo se puede calificar así a una persona que mira para otro lado cuando estamos hablando de un sobre con balas, un sobre con balas. Es la gota que ha colmado el vaso después de años menospreciando a las mujeres, criminalizando a niños y niñas o considerando enfermas a las personas LGTBI. Pero si hay algo que me parece aún más aberrante es la equidistancia mostrada por la señora Ayuso. Quiero que Ayuso me explique, por favor, en qué se parece la libertad a las amenazas, a las balas, al odio y a la mezquindad. Por eso, desde aquí le quiero pedir a la señora Ayuso que deje de esconder la cabeza como una avestruz, que sea honesta y que tenga el coraje de admitir si sigue aspirando a gobernar. Con los que amenazan la convivencia de los madrileños y las madrileñas. Yo tengo otra hoja de ruta, frente a las provocaciones, las amenazas y el ruido, hablar de lo que de verdad importa. No hay nada que dé más pavor a la ultraderecha que hablar de las escuelas, de los centros de salud, del clima, de la conciliación. Que a nadie le quepa ninguna duda. Voy a seguir haciendo la misma política que hice ayer y la que haré mañana, seguir hablando de los problemas de los madrileños, con ilusión y con empatía. Esa es la mejor vacuna contra el odio que va a dar Game Over a Yuso el próximo 4 de mayo.